En esta lección vamos a continuar trabajando con los enlaces, pero en este caso van a ser los, los enlaces simbólicos. Eh, la lección previa, que es importante que la tengas clara y si no la tienes clara, repásala. En aquella lección se trataban los enlaces duros. Esta lección, eh, en muchos aspectos, va a ser una repetición de lo hecho anteriormente, ¿eh? entonces no voy a, voy, a ir, voy a ir directamente a, a lo más importante. Tenemos el, la carpeta de gastos Pepe y de gastos María que teníamos el otro día. El fichero fotografía.txt sigue ahí en la carpeta de gastos Pepe. Y recordemos que María tenía un fichero llamado Comidas.txt con el que trabajamos y con el que, con el que hicimos otros enlaces al mismo fichero en la carpeta de gastos Pepe. Eh, la idea hoy es inicialmente la misma. Inicialmente la misma. Por eso me viene bien que Pepe no tenga ningún enlace a ese fichero y sí que lo tenga María. Me voy al terminal, ya estoy situado en gastos María, y aquí la idea es hacer, igual que hice el otro día, un enlace, un enlace a este fichero en la carpeta de pepe. Usé el comando ln, hoy también lo voy a utilizar, pero voy a utilizar la opción menos s. Nada más va a cambiar, solo la opción menos s. Solo con eso mmm, estamos provocando el cambio importante. El fichero que ya existe o la entrada que ya existe es comidas y el fichero que quiero crear es en el directorio gastos pepe le llamé alimentos bueno pues igual alimentos.txt esto es lo que hice el otro día no no está bien ¿eh? no está bien vamos a, a repasar esto esto es lo que hice el otro día y al hacer el otro día esto eh, esta, este fichero, o el mejor dicho, el fichero que en esta carpeta es conocido como comidas.txt, deseo que también sea accesible en la carpeta de gastos PP como alimentos.txt. Eso es lo que expresé el otro día. Con menos s estoy expresando algo parecido, pero aquí hay un error, hay un error, y voy a voy a en, en este punto no sé si empezar por el error o empezar haciéndolo bien, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacerlo bien y después lo haremos mal. La cuestión es que este fichero eh, debo indicar su ruta absoluta. Debo indicar su ruta absoluta. Home, Nacho, documentos, gastos María, comidas.txt. Es muy, es muy larga esta línea y por eso aparece en dos, en dos líneas. Voy a hacer una... Una chapuza, pero que resultará, resultará mejo, más visible para los que estéis viendo el comando. Y es poner espacios. Los espacios sabéis que son gratis. No hay ningún salto de línea, simplemente es que la, el terminal, pues cuando no puede eh, mostrar texto al final de una línea, salta a la siguiente, pero no hay ningún salto de línea. Esto es toda una línea. El primer, el primer, el primer argumento es -s, para indicar que esto es un enlace simbólico. Aquí pongo la ruta. Del archivo completa, y aquí pongo el enlace que quiero crear. Le doy a, a intro, no hay ningún mensaje de error, esto debe de haber ido bien. Aquí en la carpeta no ha cambiado nada, todo sigue siendo igual, excepto quizá por contraste con el otro día. El otro día, cuando creamos un enlace, recuerda que esta cuenta incrementaba, indicando que el mismo fichero que aquí aparece como comidas txt, a la que, a la que iba a ver un 2. Eh, indicaba que hay otro, otra entrada al mismo fichero en otra carpeta. O en esta carpeta. Eso es, es, este número no indica que tenga que ser ni en otra ni en esta carpeta. Indica cuántas. Cuántas referencias en, 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 en total hacen. hacen ref, cuánto, ¿Cuántas referencias en total existen al mismo fichero? Aquí, como vemos, es uno, es decir, que no he creado un enlace duro, como el otro día, no he creado lo mismo. Este fichero sigue siendo accesible solo desde aquí. ¿eh? Este fichero sigue siendo solo accesible desde aquí y no ha habido ningún cambio eh, con él. Vámonos al directorio de gastos PP. Y al aquí, al hacer LS, sin más, observo que aparece el enlace que he creado como alimentos.txt. Cuestiones. Aparece en azul. Bueno, casi preferiría que no hubiese colores para que pareciese que es lo mismo que el otro día. Vamos a dejarlo estar. Lo del azul lo explico más tarde. Eh, vamos a ver el contenido. cat alimentos.txt. Ahí está. Está el fichero tal cual lo dejamos el otro día después de hacer varios cambios. Eh, es, es lo mismo. Voy a repetir lo mismo que hice el otro día. Voy a abrir con el mousepad este fichero. Voy a añadir aquí, además de café, voy a añadir Boniato, un euro, y voy a guardar. Fijaos que estoy editando Home Nacho Documentos Gastos María, Comidas TXT, es decir, el fichero que está en Gastos María. Pues bien, ahora cierro aquí, eh, me vengo al terminal, me vengo a Gastos Pepe, bueno, ya estoy en Gastos Pepe, y voy a volver a ver el eh, mismo archivo. Ahí aparece Boniato. No sé si se ve, voy a limpiar. Clear. Ops, clear. Y otra vez. Cat alimentos. Ahí está. Luego acabo de demostrar que modificando el otro archivo se modifica este. Por tanto, todo apunta a que estamos hablando del mismo archivo. Bien, pero ahora vamos con las diferencias. Las diferencias empiezan a verse claras cuando hago ls-l. Al hacer ls-l, la primera diferencia importante la veo aquí en este carácter que hay a la izquierda este primer carácter no es un guión por ejemplo como con la carpeta con, perdón, con el fichero fotografía eh, un guión indica que es un fichero normal que no tiene nada de especial pero este tiene una l luego es algo especial y esa l viene de link viene de enlace Está diciéndome que esto es un enlace. No un enlace duro como el otro día, que es un enlace o es un fichero indistinguible de, de, de otro. Es decir, esto es un enlace duro en sí. Solo que es un enlace duro a un fichero que solo tiene esta entrada aquí. Y el otro día, el enlace duro que creamos, no lo dijimos, pero aquí aparece un guión porque es normal. Este, sin embargo, no es normal. Esto es un fichero especial. Y este fichero especial... He eh, descubierto o, o he indicado, y aquí lo puedo comprobar, que se llama alimentos.txt, pero aquí viene la diferencia: es un enlace, es un fichero que obligatoriamente te lleva a otro fichero. Por eso veo aquí una flecha y por eso veo aquí barrajón barra nacho documentos gastos maría comidas txt, que es lo que le he indicado yo en el comando que hemos escrito antes. Esto es un enlace. Que me lleva a otro fichero. Diferencias, no es una entrada al otro fichero directa, no es un enlace duro, es un fichero distinto, es una entidad distinta del de otro fichero, independiente hasta cierto punto. Es decir, aquel, aquel archivo no conoce de la existencia de este. Este, sin embargo, alimentos.txt sí que está configurado o está hecho para apuntar, para referenciar al otro fichero. Cuando yo he hecho cat alimentos para ver el contenido, lo que ha ocurrido es que yo he intentado acceder a este archivo, pero este archivo resulta ser un enlace a otro, y automáticamente, automáticamente me he ido a ver el otro archivo. Al final, como podéis comprobar, eh, esto se puede utilizar de la misma manera que el otro día. Si eh, me voy al entorno gráfico, me voy a la carpeta de gastos Pepe, observo su contenido, veo ahí una flechita pequeña. Esta flechita, pues bueno, es, es una gracia, es, es una ayuda que me muestra este programa, pero no es mi intención enseñarme este programa y ahora que la veo lo digo para no confundirme, pero me da igual. Yo lo que voy a hacer es lo mismo que siempre, voy a editarlo, se me abre. Se me abre la, el, la ventana de edición, el, el mousepad. Veo aquí, home, nacho, documentos, gastos, pepe, alimentos, puntos, txt. Estoy editando lo mismo. Voy a añadir aquí eh, otro alimento, patata. 10 euros de patatas. Voy a guardar. Ya he guardado. Voy a cerrar. Aquí no cambia nada. Y si me voy a María, a la carpeta de María, y hago doble clic aquí para editarlo, ve, vemos que aparece patata. Es decir, que lo puedo utilizar de la misma manera que estaba utilizándolo antes. Pero es un enlace simbólico. ¿Qué, ¿Qué diferencias hay además de esto? Pues yo puedo explicar pocas diferencias más. Es decir, esto es un fichero de por sí, pero es un fichero especial, etcétera, etcétera. Lo que sí que ocurre es lo siguiente, y voy a hacerlo, voy a, voy a, a demostrar eh, lo más grave que puede ocurrir. Me voy al directorio de gastos, María. Voy a, voy a limpiar y voy a volver a mostrar cómo aquí solo hay un enlace. Y voy a hacer algo, que me, me, me voy a cargar el fichero. Voy a eliminar el fichero este. Ya lo he eliminado. He dicho que este fichero no conoce de la existencia del otro, que solo había una referencia. Me he cargado esa referencia, ya no queda fichero, ahora sí, ahora se ha borrado del todo del disco duro. El fichero no existe. Entonces, si me voy a la carpeta de gastos Pepe, mi pregunta es, ¿qué pasará aquí? ¿Qué habrá pasado? Entonces, voy a hacer un listado largo y lo que observo es... Que no ha cambiado nada, aquí no ha cambiado nada, pero sí que aparecen unos colores rojos. El rojo es un color eh, ma malo, ¿no? El rojo es un color de advertencia. Y el rojo, pues bueno, yo insisto, todo lo que aquí aparece con colores es ayuda, ayuda, aviso que me pas, que me, me, me da el terminal, pero es una ayuda extra, que yo mmm, no debo de, de depender de esa ayuda o no debo de estar esperándola siempre pero ese rojo me indica que algo malo pasa y lo que pasa es que este enlace alimentos.txt que es un fichero que existe aquí y es de tipo enlace está apuntando está apuntando a otro fichero que no existe ese otro fichero no existe y si yo ahora vengo aquí y hago cat alimentos porque quiero ver su contenido me va a dar un error y me va a decir no existe el fichero o directorio además es un error que ojito es un error que te deja un poco perplejo porque si haces ls solo ls si haces ls solo ls ves aquí el archivo vale está parpadeando y está en rojo eh, es, ya digo yo que eso es una ayuda extra lo ves en rojo y sin embargo al hacer cat alimentos te contesta un imposible cómo no va a existir el fichero si acabo de verlo yo que acabo de hacer un listado pues la explicación es que es un listado perdón es un enlace y apunta a un fichero que no existe y ese fichero ha desaparecido pero vamos vamos a voy a limpiar con clear cuando el terminal se me esconde por debajo de la barra de, de programas no veo nada bien eh, aquí eh, no existe el fichero y solo existe el enlace. Pero ojito, ojito porque ese enlace a, es, apunta a un nombre. Apunta a un nombre de archivo. Y aunque el, no, el archivo no existe, yo podría crearlo. Y podría crearlo usando el enlace. Es decir, yo podría hacer esto, touch. Touch es un comando que si no lo utilizas para nada más, te crea un archivo. Te lo crea vacío, sin contenido, pero te crea el archivo. Si yo ahora hago esto, no hay ningún error. Si hago LS-L ahora, ya no me da ninguna advertencia. Y si me voy a Gastos María, ahí aparece el fichero Comidas TXT que me había carpagado antes. He restituido un poco la situación, aunque evidentemente Comidas es un fichero que no tiene contenido. Eh, Voy a eliminar el enlace que he creado antes. Voy a crear un poco de contenido aquí en comidas. Me lo he cargado todo. Voy a poner aquí agua. Un euro. Frambuesas. Dos euros. Voy a guardar. y voy a restituir un poco la situación que tenía al principio de esta actividad, ahí está, comidas.txt, puedo ver su contenido, agua y frambuesas, y ahora voy a repetir lo mismo que he hecho al principio, ln-s, pero voy a hacer un cambio, no voy a utilizar la ruta absoluta que he hecho antes, voy a hacerlo igual que lo había hecho con los enlaces duros, poniendo aquí comidas.txt y poniendo aquí la ruta del enlace que estoy creando, gastos.ppalimentos.txt. Al darle a Enter, aquí no hay ningún cambio. En esta carpeta, evidentemente, no estoy, no estoy cambiando nada. Ahí aparece lo mismo que antes. Me voy a, a Gastos Pepe. Y aquí, al hacer ls-l, tenía que haber hecho ls. ¿eh? Tenía que haber hecho ls. Y ver que está en rojo otra vez parpadeando. Algo no va bien. Y al hacer ls-l, veremos por qué. Y es porque el enlace que yo he creado, y voy a recuperar el comando, que está aquí en el rodillo de comandos, ¿eh? no lo voy a ejecutar, pero lo recupero, el enlace que yo he creado lo he creado aquí, es decir, ahora lo estoy viendo, lo he creado en gastos pepe alimentos, aquí lo tengo, pero ese enlace que he creado es simbólico, de aquí viene la palabra simbólico, es, es un enlace a una sucesión de símbolos, a una ruta, y la ruta que yo he escrito... La ruta que yo he escrito es comidas.txt. No es la ruta absoluta de antes que me ha funcionado. Es solo comidas.txt. No se crea. Cuando yo creo un enlace simbólico, no se verifica que existe el fichero que yo, al que yo pretendo enlazar. No se verifica. No es, no es coger un fichero que ya existe y crear un enlace. Simplemente es decir, oye, eh, crea este archivo crea este enlace a esta ruta y claro esta ruta que he escrito aquí es una ruta que no es absoluta es una ruta relativa pero es una ruta que aquí donde se viene a crear el enlace pues no existe aquí no existe aquí no existe un fichero comidas existe en otro lugar lo que voy a hacer es corregir un poco esto voy a voy a borrar voy a borrar Aquí alimentos, y lo que voy a hacer eh, ya no está. Voy a crear otra vez el enlace, pero esta vez con una ruta relativa. Ojo que estoy ahora en la misma carpeta en la que creo el enlace, por eso cambian las cosas. Alimentos.txt eh, no hace falta aquí en el segundo, en el tercer argumento, indicar la ruta de gastos PP porque ya estoy en gastos PP. Si ahora nos fijamos, ls. Mm, me da buena espina y ls-l me eh, indica que hay un enlace llamado alimentos.txt que apunta a esta ruta que es relativa ah, ahí me he equivocado veis no lo he hecho bien rm pero bueno no lo he hecho bien pero podemos aprender incluso de mi error he creado una ruta relativa he creado una ruta relativa a gastos maría a punto punto barra gastos María, es decir, a, a un directorio que está colgando del padre de este y dentro del padre un directorio que se llama gastos María. Y eso existe, eso es el directorio de María. Por tanto, este enlace apunta a esa carpeta. Si yo hiciese cd alimentos, me resitúo. Me resitúo en el directorio de María, aunque aquí aparece como Gastos Pepe. Voy a demostrarlo. Fijaos que el fichero comidas era de María. Era de la ruta de María. Voy a volver atrás. Voy a borrar. Voy a cargarme eh, alimentos porque lo he hecho mal, la he pifiado. Voy a recuperar el comando que he creado antes, Gastos María, y voy a terminar llamándole comidas.txt a este. Ahora sí que lo estoy haciendo bien. Estoy diciendo a esta ruta, la cual es la ruta de un archivo y es una ruta relativa, a esa ruta créame aquí en este directorio este enlace simbólico. Hago ls, me aparece ahí alimentos en azul, ls-l, y lo que tengo es un fichero, un fichero de tipo enlace, que apunta a este otro fichero. Si muestro el contenido, veo el fichero anterior. Bien, pues hasta aquí la práctica de enlaces simbólicos, que había dicho que iba a ser más corta, pero se ve que lo había pensado mal.